Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Peng y aquí estamos de nuevo en Ancestors Legacy para continuar la campaña de los anglosajones de estos reinos de Britania, para continuar la campaña de Eduardo el Confesor. Vamos a por el capítulo número 2, los condes menores. Edward, para enfrentarse a Godwin, conde de Kent, necesitaba a muchos más hombres. Sigwarth y Leofric eran dos condes que, a pesar de no contar con tanto poder como Godwin, podían aumentar considerablemente las probabilidades de victoria de Edward, si se dejaban persuadir. Vamos a ello. Eustace II and Wilburg demanded a judgment on the assailants, with retribution in mind. Edward the Confessor's decision was hasty, and he demanded chastisement. Demand was the only thing he could do. After all, the punishment on the subject can only be followed by their liege. And in this case, that happened to be me. I refused to reciprocate, telling the king that they were in their right to defend their families against Eustace's pitiful behavior. Of course, in my speech, I omitted the information that the attack was executed on my command. With his decision undermined, Edward's only choice was to face his strongest lord. That is me, Godwin of Kent. To do so, he had to gather many more forces than he already had. Here we are. These lands belong to lesser earls, Siward and Leofric. We must make sure they're on our side of the conflict. Will they contribute to our army? They might, but they are selfish. It must be in their interest. Consigue la ayuda de Sigwarth en la guerra. Muy bien. Tenemos algunas tropas. Tenemos una de cada, excepto arqueros. Y por aquí parece que tenemos enemigos esperándonos. Watch out! Enemies! The hell with Edward! Tenemos lanceros y portaescudos aquí, vamos a cargar por ahí y con estas unidades aquí. Wilbur, alentar, que aquí estamos en desventaja contra estos lanceros, tanto con los berserkers como con el propio Wilbur. Y encima estamos como recibiendo fuego de arqueros constante. Aquí tenemos a Eustaquio de Bolonia con su caballería, sufriendo muchísimas bajas muy rápido. Por aquí rápido, corred. Quizás debería haber enviado a los berserkers. Vamos a hacerlo antes de que cargue. Nada, ya tarde. No sé por qué seleccionó mal. Y ya han cargado. Vosotros aguantad todo lo que podáis. La caballería de Eustaquio ha caído. Ahora solo espero que no caigan mis portaescudos. Tienen ventaja, gracias a que están enfrentándose a lanceros. Y por aquí nosotros nos estamos cargando los arqueros, que desde esta posición podrían hacernos mucho daño por la retaguardia. Rápido, 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 rápido. Vamos a la carga. Hay que salvar esos portaescudos, cueste lo que cueste. Y también hay que salvar a Eustaquio. Cargamos ahí. Esa carga tiene que doler. Vamos a utilizar el alentar otra vez. Estupendo. Acabemos ya con todo lo que queda. Voy a hacer que retrocedan. Como caiga el rojito, hago que retrocedan los portaescudos. Mientras queden dos, por el momento los voy a mantener en combate, porque me da mucha ventaja contra los lanceros. Venga. Se complica el tema, ¿eh? Vamos. Aguantad. Venga, acabad con esos tres lanceros. Dos lanceros. Está muy tocado esta gente, ¿eh? Muy tocada. Pero se puede ganar. Un lancero. Esto está ganado. Matad al que queda, por favor. Godwin has already spoiled these lands. The king needs to know about it. I will inform the king. But you need to carry on with our mission. We need support from Siward and Leofric. Convince them no matter what. And reclaim all villages taken by rebels.
Muy bien, eso haremos. Vamos a reclamar esta aldea. Y tan pronto esté, vamos a reponer números y vamos a descansar. Ahora mismo eso es clave. Venga, terminad de quemarla. Tenemos que hablar con Chiwarth, pronto entraremos en su fortaleza. Vamos a ir descansando ya, montando los campamentos. Tendremos que ir hasta esta puerta. Vale, reúnete con Chiwarth. La aldea es nuestra, reponemos números, nos sale caro, pero tenemos recursos, así que genial. Por aquí produzcamos comida y no puedo producir madera. No tengo suficientes recursos. Bueno, para cuando estén mis tropas reparadas espero poder tener suficiente. De todas a todas, lo más importante es producir comida de cara a que mis tropas no pierdan moral. Muy bien. Pues nuestro ejército está entero, nos movemos hacia la posición de Chiwarth. Nos falta uno de madera para aumentar esa producción. Ahí está. Adelante. Venid para aquí, señores. Bien, entremos en la fortaleza de Chiwarth y a ver qué tenemos. Good job with the rebels. Come in. Chiwarth already awaits you. Muy bien. Pues entrad ahí, señores, y hablemos con el bueno de Chiwarth. Thank you for your help with those filthy rebels. I should have guessed. Whenever someone appears out of the blue and solves my problems, it's usually you, Wilberg. Very kind of you. Unfortunately, I didn't come here for flattery. The king needs you and your warriors, Chiwarth. He needs me. Where was he when I needed him most? I sense oh so many peons, but this is here and now. Come with me. I want to show you something. Muy bien. Sigamos a ese hombre. Parece que nos han dado alguna casa. Ago, during harvest, some of my villagers became greedy and unthankful. They skipped their taxes. I had to deal with them the hard way. And then it all began. I started the uprising and killed many of my men. But this is not the worst part. I heard that some individuals hang around my people and turn them against me. Muy bien. Vamos hasta ahí, que tenemos que seguirle hasta ahí. Me gustaría poder tener arqueros. I will let you use my barracks, and some of my archers will join you. But make sure you get rid of those rebels. They captured two of my villages, one up north, and another here. Kill them and destroy their settlements. Burn it to the ground. Muy bien, nos han dado. We just got a delivery of Peterberry's best armors. You can use them. Vale. Pues vamos a utilizarlas con cuidado. Vamos a cogerlas con esta unidad. Vamos a coger una. Con los portaescudos me interesa que estén bien entrenados. Estupendo. Con los berserkers puede ser interesante tener también buenas armaduras. Y quizás con los lanceros. Vamos a que cojan las otras. Espero que no cojan las dos. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Coged vosotros la última. Bien. Solid. It's tough to tear armors like these. Muy bien. Pues vamos para afuera. Yo creo que podemos ir a por el campamento del norte primero y después a por el del sur. O quizás al revés. Ya veremos. Por el momento vamos a por esta aldea que está aquí solitaria. Y a partir de ahí tomaremos las decisiones pertinentes. Los arqueros que se coloquen a un flanco. Adelante, a por ellos. No permitamos que nos rodeen. Los lanceros que vengan por aquí. Vale.
Pues mira, atacaremos primero la otra base por lo que se ve. Wilbur ataca. Los lanceros que carguen por la espalda. Y aunque tengan desventaja, pues tendrán esa ventaja de estar atacando por la retaguardia. Vamos a acribillar a esta gente y nos vamos hacia el sur. Alguien ha subido de nivel, vamos a darle más ataque. Mis berserkers están cebándose con estos portaescudos, lo cual pues está muy bien. Si nos recomiendan atacar al sur, atacaremos al sur. Y después ya vendremos hacia el norte a por esta aldea. Por el momento todo se puede solucionar descansando, lo cual está muy bien. Venga, matad al último. Perfecto, a descansar. Arqueros, hacia el sur. Venga. Descansamos rápido. Y nos movemos. Faltan los lanceros. Y ya están. Vamos allá. Parece que por aquí venía otra unidad, en este caso de lanceros, pero nos vamos a pasar olímpicamente de ellos y nos marchamos hacia el sur. Podríamos vencerles, yo creo, pero si nos dicen que primero ataquemos la aldea del sur, primero atacamos la aldea del sur. Vamos a por estos berserkers, pero vamos a ir con los lanceros de frente. Los berserkers que rodeen, bueno, que luchen aquí. Mis portaescudos que rodeen y ataquen aquí. Mis otros berserkers que ataquen aquí rodeando también. Y mis estes que ataquen aquí. Vosotros rodead también y cargad contra esos arqueros. Wilbur carga contra los portaescudos. Seguid disparando. Deja de disparar ya. Vamos a darlos por muertos contra los berserkers. Atacan por la espalda por lo que queda. Y descansamos. Vamos mientras a avanzar con los arqueros a ver qué nos encontramos. Tenemos una torre por lo que veo por aquí y la otra, que suele haber dos, aquí fuera. Bien. Pues vamos a avanzar por el lado del río para que esas torres no me puedan alcanzar. Y vamos a ir directamente a por la aldea. Vamos a intentarlo desde lejos. Mientras los campamentos... Correcto, eso vamos a hacer justo. Vamos allá. Los arqueros que empiecen ya a disparar. Y por aquí que avanzamos con el grueso. Tenemos alguna mejora. Vamos a mejorar a los berserkers, que es lo que más tengo. Y después quizás me interese mejorar a los portaescudos. Ahí vienen. Vienen a combatir. Vamos a combatirles. Arqueros, venid por aquí. A encontrar a los arqueros enemigos y abatirlos rápido. No sé dónde están, pero los quiero muertos. Pues cuerpo a cuerpo, me da igual. Atacad aquí. Vosotros y vosotros ahí. Vosotros aquí abajo con los lanceros. Venga, Wilbur, alentar. Matémoslos a todos. Estos arqueros van a morir rápidamente. Y estos portaescudos con más ataque van a atacar por la retaguardia de esta gente. Por aquí vosotros vais a moveros a intentar quemar esto, para quemar la torre de arqueros. Intentar hacerlo desde distancia, que la torre no pueda alcanzarme. Venga, buen trabajo, una salva más. Perfecto, retirados. Y ahora el sur estará protegido por nosotros. Bien, por aquí vamos a poner las mejoras, por aquí esto. Incluso los arqueros que me metan ese campamento. Estamos muy expuestos, eso es cierto, pero yo creo que tenemos ventaja. Tan pronto esta torre caiga podremos atacar a estos arqueros, de hecho creo que puedo atacaros directamente ya con los míos. Vamos a colocarnos en posición y a empezar a disparar. Quizá reciba alguna flecha. Pero nada grave. Venga, acabad con ellos. Así también consiguen algo de experiencia extra. Y mientras no se defiendan, yo tampoco voy a atacarles. Vamos a mejorar la puntería. Disparad ahora a esta otra unidad. Abatámoslos a todos y quememos esos barracones.
Uy, este sí que se van a defender, rápido. Ah, no, están quemando las cabañas. Nada más que añadir. Este sí que se van a defender. Atrás, 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 atrás. Todo Dios, cargad. Quemad los barracones. Venga. Vamos a tener que entrar ahí y matar a esos arqueros ya. Perdemos una de las cabañas, no pasa nada. Matad a los lanceros. Están sufriendo muchísimo. Y parece que van a llegar refuerzos del enemigo, no pasa nada. Son portaescudos, vamos a cargar con todo. Los arqueros empiezan a convertirse en un problema, venid por aquí. Atacadles a ellos. Disparad contra esos arqueros ya, que nos están causando muchos problemas. A por el grupo grande. Y todos vosotros vais a entrar aquí y a luchar cuerpo a cuerpo. Adelante. Vosotros a quemar esto, no quiero fuego amigo. Al fin y al cabo, para los pocos que quedan, podremos encargarnos de sobra. Cargad contra esos y quemad la torre, que es lo que nos puede hacer daño realmente. Tiene un campo de tiro, eso podría también ser un problema. De hecho, van a reclutar unos honderos ahí, matadlos. Mientras quemamos la torre con algunas unidades. Otra unidad de arqueros ahí arriba. Eso también puede ser un problema. Quemad esto rápido. ¡Oh, oh! Moveos, 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 moveos. Corred por aquí. Vamos. Esa torre tiene que caer. Luchad aquí contra estos honderos. Vosotros meteos por aquí. Vamos a rodear. Si pierdo la aldea no pasa nada. Vosotros moveos. Moveos. Y disparad aquí. Quemad esto. Por favor. Que dejen de sacar unidades. Por aquí disparad. Eliminadlos a todos. Nos atacan por la espalda. No pasa nada. La pena es que no hemos terminado de quemar del todo el edificio. ¿O sí? Sí, sí que lo hemos quemado del todo. Matadles a todos. Vale, los arqueros han caído. Es el momento de quemar los barracones. Que no puedan sacar ya más unidades. Con el campo de tiro destruido, ya no podrán reclutar más honderos ni arqueros. ¿Pero quién me está disparando? Porque me están haciendo mucho daño. Creo que voy a tener que retirarme de este combate, ¿eh? Reponer bajas y después volver. Lo bueno es que aquí me dan la bonificación de carga. Me dan esa pequeña ventaja, la torre ha caído. Igual era la torre que todavía no había sido destruida del todo. No lo sé. Vosotros retiraos. Vosotros retiraos. Vosotros retiraos. Que se queden los berserkers y Wilbur. Venid para aquí. La aldea ha caído. Vale, pues recuperadla. Antes de nada, recuperadla. Los arqueros que sigan encargándose de ello. Vamos a por los barracones. Si les quitamos eso, les habremos hecho mucho daño. Venga, quemad casas. Los arqueros que sigan manteniendo el fuego para hacer más daño a los barracones. De hecho, que pasen de aquí. Los barracones son historia. Capturamos eso. Pronto podremos recuperar esos números. Y nos prepararemos. Ha sido una batalla difícil, pero creo que la hemos resuelto bastante bien. Atacad ya esta casa, quemadlo todo. Aún nos quedan algunas cositas que hacer. Queda una casa y queda el ayuntamiento. Aldea capturada, estupendo. Ponemos esto y vosotros poneos a recuperar números y a descansar. Ataque para todos. Bien. La casa esa ha caído, vosotros aquí, vosotros aquí. Venga, quemad los últimos edificios y nos prepararemos para marchar. Les queda la herrería y les queda el ayuntamiento. Pronto enviaremos más refuerzos con estos lanceros y demás unidades. Estupendo. Pues vamos allá, a por el ayuntamiento. Que los arqueros tienen mucho trabajo por delante para quemar eso.
De hecho, vamos a retirarnos hacia la aldea con estas unidades para que puedan descansar mientras estos acaban el trabajo. Y parece que esta aldea al sur ha caído. La iglesia no es quemable, no es del enemigo. Entrad ahí, descansad, vamos a mejorar el nivel de ataque. Y vosotros meteos aquí y vais a hacer lo propio. De hecho, vais a mejorar primero los números. Pues ya veremos a quién le mejor las armaduras. Que quizás el que más me interese sean estos. Y los portaescudos también me interesa que tengan buenas armaduras. Los lanceros quizás también. Venga. El ayuntamiento ha caído. Aseguraos de que arde. Y ya tenemos dos unidades con armaduras en oro. Y tres de ellas con armaduras en plata. Bien, la primera aldea ha ardido. Es el momento de avanzar sobre la segunda. Tenemos la retaguardia cubierta. Podremos poner alguna mejora más para mejorar, por ejemplo, a los portaescudos y después a los lanceros. Tan pronto tengamos 10 de hierro adicionales. Y vamos a avanzar. Tenemos mejores unidades de las que teníamos cuando vinimos. Han subido niveles. Mira, tenemos hierro aquí. Cogedlo. Eso nos dará automáticamente la mejora de los lanceros directa. Sumada a la de los portaescudos y los uscarles que ya tenemos, estará genial. La verdad es que no puedo perder bajo ninguna circunstancia son los arqueros, porque no los puedo reclutar. Las demás sí que podría reclutarlas otra vez. Bien, pues vamos a poner la mejora esta. ¿Dónde hay enemigos? Disparad, disparad. Quedaos aquí. Vosotros, meteos en la zona de hierba alta. Disparad. Buen trabajo. Portaescudos al combate. Lanceros al combate. Berserkers al combate. Wilbur, no sé ni dónde estás, pero ven aquí. Bien. Vaya paliza le hemos pegado. Es el momento de conquistar la aldea. Ahora mismo sí que ya entramos al azar para uno de vosotros, para los berserkers en este caso. Ya entramos a romper directamente. Vamos a donde duele, donde está la aldea, aquí arriba, vale. Arqueros, venid aquí, quemad esto. Por aquí vamos a poner la producción de comida. Llevamos un poco justillos. Vosotros cargad aquí. Y mis arqueros. Bueno, que disparen ahí también, me vale, venga. Que no se diga. Estamos teniendo bajas. Os dije que quemarais esto. Así que venga, quemad eso. Los enemigos que luchen, mis soldados que luchen aquí, que tanqueen ese combate. Tenemos mejores armaduras, mejores tecnologías, tenemos mejor todo. Disparad aquí. Y mientras lo hacéis, pues me habría gustado que descansarais, pero bueno, si no puede ser, no puede ser. Venid por aquí, no quiero que luchéis cuerpo a cuerpo. Venga, disparad, 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 por favor, disparad, no combatáis. Bueno, pues combatid. Vamos a utilizar el alentar de Wilbur para ver si conseguimos destrozar a esta gente rápido. Mis arqueros ya lo están pasando mal, fuera de ahí. Quedaos por aquí, por favor. Reponed números, descansad. Vamos a enfrentarnos al grueso del ejército enemigo y después yo creo que lo que quede dentro ya no va a ser rival para nosotros. Wilbur es el que lo está pasando peor, porque está enfrentado a una unidad de lanceros directamente y eso es counter directo porque es un buscarle. Perfecto, el fuego amigo hace que los lanceros caigan. Y los portaescudos contra Wilbur y contra mis uscarles no tienen nada que hacer. Vamos a avanzar directamente a por los arqueros y después quemaremos esa torre de arqueros. Vosotros moveos ya, soy la única unidad que tengo de una pieza. Y vuestro trabajo va a ser quemar esta torre de arqueros.
Los arqueros estos están pasándolo muy mal. Pero todavía queda mucho camino por delante. Vamos a utilizar el alentar. Si veo que algún aliado está pasando mal aparte de Wilbur, lo retiraré automáticamente. De todas a todas cuento con vencer. Vamos a inspirar miedo con los Uscarles. ¿Dónde está la otra Uscarles? Por aquí vamos también a darle a inspirar miedo. De hecho vamos a utilizar la ira con estos otros. Por aquí no, pero con los lanceros vamos a utilizar esta llamada a las armas que apoya a tus unidades y a los aliados cercanos en combate. Venga. Wilbur, sal de ahí ya. Mis unidades pueden caer, Wilbur no. Métete aquí y a descansar. La torre empieza ya a caer, lo que nos va a dar cierta ventaja. Venga, confío en estos Uscarles para que acaben con esos portaescudos. Tenemos mejores armaduras, tenemos más ataque, tenemos mejor todo. Wilbur, te quiero en el combate pronto, así que espabila. ¿Estás? Estás. Vamos allá. ¿Dónde están los barracones? Ahí atrás, vale. Arqueros, moveos. Tienen lanceros, han reclutado lanceros, eso puede ser un problema. Vamos a intentar evitar que no lo, para hacer que no lo sea. Disparadles. Para que caigan unos cuantos ya antes de atacar. Vamos a luchar ahí. Vosotros quemad ya los barracones. La carga es devastadora para esta gente que ya estaban muy debilitados. Venga, matad al que queda. Entrad ahí, quemad los barracones, directos. Hay que ir a por los barracones. Lo demás no me preocupa. Obviamente no quiero perder números, pero si conseguimos eliminar los barracones aseguraremos nuestra victoria, porque ya no le quedan torres y no les quedarán tampoco edificios con los que producir unidades. Venga, quemadlo. Está ardiendo bastante bien. Vamos a quemar esto, vamos a quemar las casas. Sin casas tampoco podrán producir unidades. Los arqueros que se centren ya en las casas. Vamos a por esta. Venga, esos barracones le queda medio telediario. Esta casa arde, vamos a por la siguiente. Y el barracón es historia. Ya está. Vamos a quemar la última de las casas. Bueno, esta todavía queda. Pero vamos a por la última de las casas por aquí. Iremos directamente a por qué es la aldea. Vale, pues a por la aldea del norte. Y la victoria será nuestra. Quememos la herrería. No era una casa, era una herrería. Buen trabajo. A por la aldea, capturadla. La casa también ya está ardiendo. Nos queda el campanario. ¿Qué más hace el campanario? Vosotros, el campanario. Los demás se bastan y se sobran para conquistar esa aldea. Que por cierto está disparando. Así que quemadla ya. Bueno, antes de reportar a nadie, lo que vamos a hacer es descansar las tropas para reponer números. Así que por aquí activamos y activamos. Y por aquí lo mismo. Activamos esto y el descanso. Mis arqueros sí que pueden ir moviéndose ya. Que vayan ocupando posiciones, yo que sé, por aquí. Es irrelevante. Y por aquí vamos a poner la producción aumentada de mineral de hierro. En esa mina que tenemos aquí al lado. Los campamentos ya empiezan a estar desactivados. Quedan estos Uscarles. Y nos moveremos. Venga, termina de descansar. Ahí ya estamos produciendo hierro. Nos movemos. Vamos a enviar las tropas tal que por aquí o por aquí. Y el que sí que vamos a enviar para adentro es a Wilbur. Venga. Movimiento. Buen trabajo, lo hemos arrasado todo y nos hemos quedado con la aldea.
Por lo tanto, producimos ahora recursos bastante decentemente para los gastos que tenemos, claro. Me gustaría producir quizás un poquito más de hierro para conseguir mejorar a los Huscarles y a los arqueros, que son las unidades que me quedan con armaduras de plata, en rango plata, vamos. Y poder reclutar, conseguir las armaduras de oro. Ya con todo mi ejército, aparte de tener las mejoras pertinentes por aquí. Venga, posicionaos y preparaos para moveros. ¿Dónde está Wilbur? Por aquí viene. Llega hasta junto Sigward, por favor. We made it. Your land is free, Lord. Unbelievable. You stand up to your fame indeed. Tell the king, I will support him in the war. East from here is Leofric land. You should ask him for help as well. Muy bien, convence a Leofric de que participe en la guerra. Be careful. I haven't heard from him in a long time. There must be a reason. My soldiers will join you. Let the god guide your way. Pues parece que nos han dado otra unidad de arqueros y una de berserkers, que vamos a mejorarle las armaduras. No puedo, 50 las básicas, vale. Pues venga, nos movemos. Vamos hasta aquí. No creo que encuentre hostilidades por el camino, aunque nunca se sabe. Y tenemos que llegar hasta aquí, hasta Leofric. Por aquí esto sí que me preocupa, esta antorchita de aquí, quizás haya a soldados. No lo sé, ya veremos. Lo que vamos a hacer es dar grupos a esta gente para poder conseguir encontrarlos rápido. Tenemos una sola de lanceros, quizás podríamos tener más. Una sola de portaescudos, y eso sí que no me gusta. Y tres de euskarles. Vamos a darles el grupo 5. Bien. Tenemos mucho euskarle para frenar esos portaescudos, pero me gustaría tener más variedad. Vamos por aquí, que crucen los lanceros primero, que tanquean bastante bien el combate, y que cruce Wilbur con ellos. Vamos allá. Estas dos unidades pueden alentar. Vale, pues parece que tenemos que tener cuidado con trampas. Grupo 1, disparad aquí. Los lanceros os van a proteger, no os preocupéis. Vamos a activar de hecho el muro de lanzas aquí delante, que si quieren venir que se enfrenten a las lanzas, solo puede, no pueden rodearme, que es lo bueno. Y empezad a disparar, a batirlos. Se van a comer de frente el muro de lanzas. Lo que me preocupa no es el muro de lanzas en sí, sino los arqueros que me están destrozando. Vamos a salir para atrás. Oh Dios, estos arqueros que los pierdo. Vamos a enviar toda la infantería cuerpo a cuerpo. Aquí la han liado. Que no disparen a bocajarro, por Dios. Vamos a cargar aquí. Y tiene un ejército bastante decentillo. Vamos a enviar a todas mis unidades. Vosotros retroceded hasta la aldea más cercana, que viene a ser esta. Y vosotros que tenéis buenas armaduras, de hecho las vais a tener mejores todavía, vamos a avanzar. Wilbur utiliza el alentar, los lanceros que utilicen también su habilidad especial de llamada a las armas, y vosotros empezáis a disparar a esos honderos, a ver si se puede. Sí, pues disparad, venga. Perfecto, los estamos destrozando. Prácticamente nos hemos llevado ya la unidad entera. Buen trabajo, queda uno, matadle. Buen trabajo. Ahora retroceden ligeramente y los otros que repongan números. A ver si nos cargamos ya estos lanceros y portaescudos. Los berserkers que utilicen la ira. Venga. Wilbur tan pronto pueda que utilice el alentar otra vez. Vamos a ver si los matamos pronto. De todas a todas tenemos mucha ventaja contra ellos.
En combate no puedo desactivar el muro de lanzas, no pasa nada. Ya tengo a estos arqueros de vuelta, vamos para enviarlos para aquí. Tan pronto tengamos más hierro, les mejoraremos las armaduras. Alguien ha subido de nivel. Estupendo. Mira, que queda un solo soldado, sois 300. O igual 300 no, pero sois muchos. Suficientes para matarles. Wilbur, ven por aquí. Activa el modo este. Si dijeron que había trampas, aquí están justamente. Quemadlas. Desarma trampas. Vale, tenemos que desarmar 5 trampas. Vamos a movernos con cautela. Detectaremos las trampas. Vamos a utilizar también, por ejemplo, la unidad de lanceros. Desactivamos esto. Activamos el modo defensa, el modo guardia. Y vamos a movernos. Venga. Tú avanza hacia el norte a ver qué encuentras. Y vosotros avanzad hacia el sur a ver qué encontramos. Trampa con estacas detectada. Arqueros, eliminadla. Vosotros avanzad detrás de los lanceros. Frenad. Quemadla. Bien. Tú sigue avanzando. Vamos a avanzar hasta aquí. Y vosotros seguís avanzando hacia el sur. Los arqueros que vayan con Wilbur. Y el grueso del ejército que avance con los lanceros. Venga. Trampa. Frenad. Quemadla. Por aquí parece que ya no queda ninguna trampa más. Aunque quizás sea un poco pronto para decirlo, nunca se sabe. Lanceros, avanzamos. Poquito a poco. Queda una trampa más. Supongo que estará por aquí abajo porque por arriba ya no tiene pinta. Vamos por detrás. Lanceros, sigue avanzando. Con cautela. Pero sabiendo en todo momento lo que estamos haciendo. Vamos. Por aquí abajo parece que todavía no puedo ir. Bueno, por aquí o por aquí, no lo sé. Avanzamos poquito a poco. La trampa tiene que estar en algún sitio. Pues parece que estará quizás más abajo cuando ampliemos un poquito la misión. Vosotros vais a venir para aquí, no tenéis que reponer números prácticamente ninguno, así que lo que vais a hacer es descansar todos. Y los arqueros y Wilbur que entren a hablar con el señor este, con Leofric. Bien. Who are you, stranger? And what do you want? I'm Wilburg of Normandy. I'm here in the name of the king. He needs your help in the upcoming battle. I am proud to be my king's servant, but my men are starving. We need food supplies first. We have a farm south from here, but all of the caravans are being robbed on the way. There is a transport on its way right now. Can you make sure it gets here? You can use our buildings for your convenience. But be careful. The route may be spiked with traps. Vale, pues ahí parece que vamos a tener la última trampa y debemos conseguir la comida para Leof. Moveos hasta aquí. No está el grueso de mi ejército. Vosotros estáis un poco en la mierda. No sé por qué no os dio la gana de montar el campamento. Mejorar las armaduras ya que podemos. Y por aquí me gustaría reclutar quizás arqueros, pero necesitamos hierro. Desbloquea tácticas de guerrilla para honderos. Pues bueno, vamos a reclutar una de porta escudos. De hecho vamos a reclutar dos. Tengo suficientes arqueros. Me gustaría poder reclutarlos por si alguna de mis unidades cae, pero por ahora vamos a ir bien. Vamos a reclutar más porta escudos, que es las unidades que tengo más flojas. Que tengo menos números, vamos. No es que sean flojas, ni mucho menos. Los arcos largos nos costarían 10 de hierro, fácil. Y después la mejora
la mejora de los arcos largos nos costaría 30. Pero bueno, poco a poco. Los lanceros que se muevan hacia el frente, acá activamos el modo este, el modo guardia. Y vamos a colocarnos por aquí. Vosotros todos avanzad por aquí. Y vosotros avanzad por detrás. Frenad, frenad, frenad. Quemad la trampa. Parece que era la última. Buen trabajo. Muy buen trabajo, señores. Lo que sí que quiero esperar es a que todos mis reclutas estén preparados y disponibles para marchar. Ahora mismo ya no tenemos que preocuparnos de las trampas, así que desactivamos este modo. Para Wilbur también se lo vamos a desactivar, que si no es lentísimo. Y vamos a avanzar hasta la aldea. Vamos a intentar capturarla, sobre todo porque estamos palmando alimento a lo loco. A ver si llegan mis refuerzos con esos nuevos reclutas. Perfecto. Por aquí necesitamos arcos largos primero. Vale, pues necesitamos primero la tecnología de los arcos largos. Estos dos vamos a darles el grupo 4, igual que ya teníamos a esta otra de portaescudos. Vamos a darles a todos el grupo 4. Y vamos a ver. Grupo 1. Os quiero, no en cabeza, pero os quiero delante. A Wilbur y este le vamos a dar el mismo grupo. A los lanceros y a Wilbur. Vamos a avanzar. Grupo 5, buscarles, cargad de frente. Cargad de frente. Grupo 2, venid por aquí. Quería rodear y mira, los que me iban a rodear eran ellos. Y grupo 4, atacad aquí también. Adelante. Disparad contra los arqueros, rápido. Wilbur, alentar. Una de portaescudos que rodee. Necesitamos acabar con esos arqueros rápido. Si no, vamos a estar muy jodidos. Cargad aquí. Wilbur está gravemente herido. ¿Dónde? Wilbur, sal de ahí ya. Contra demasiados lanceros. Sí que estábamos en problemas. Disparad aquí. Mis Uscarles van a vencer aquí sin dificultades. ¿Dónde está Wilbur? Ponte a descansar. Ya. Mis unidades tienen apoyo de arqueros, así que sin problemas. Estos lanceros lo están pasando mal. Vamos a utilizar la llamada a las armas. Por aquí a ver si caen ya estas gentes y rodeamos con otras unidades. Vamos a enviar refuerzos rapidísimo. Por aquí vamos a retirar esta unidad. Wilbur pronto estará para luchar. Cargad contra los portaescudos por el flanco. Deberíamos matarlos a todos. Voy a ir aquí, vamos a atacar los lanceros por la retaguardia. ¿Y dónde están estas unidades que lo pasaron muy mal? Vamos a enviarlas hasta el barracón para que se pueda curar. Vale, por ahí tenemos más unidades enemigas. Pero quizás me interese enviar a mi grupo 5, a mis Uscarles, a por la aldea. Vamos allá. Capturamos la aldea, si es que sé dónde está lo que es la propia aldea. Aquí está, perfecto. Y tenemos armaduras además para los Uscarles. Genial. Vosotros venid por aquí, preparados para el combate. Y vosotros descansad primero y después avanzaremos. Wilbur, tú ponte delante de los arqueros por si acaso los portaescudos se mueven. Y vamos a empezar a prepararnos para repeler al enemigo. Bien. Vosotros avanzad, espero que no haya enemigos por aquí. Pronto lo descubriremos. Tenemos dos armaduras para estos dos Uscarles, que están en armaduras de plata. Vamos a cogerlas y vosotros ir directos a por la aldea. Vosotros habéis descansado, así que moveros. Los lanceros que repongan números antes de moverse. De todas a todas ahora mismo no me hacen falta. Y vamos a colocar a esta gente por aquí. Venga, todos habéis cogido las armaduras, así que capturad la aldea. Sé que hay dos unidades de portaescudos ahí justo delante mía. Así que vamos a avanzar con Wilbur a la cabeza. Tenemos ahí otra de armaduras, estupendo, para una de estas de portaescudos. Vamos a avanzar con los arqueros también. Quiero que los arqueros disparen y que eviten la carga de los enemigos. O de hecho que carguen directamente. Vosotros, que sois mis unidades de élite, cargad por la retaguardia del enemigo. Vamos allá, vosotros dejad de disparar ya. Estáis haciendo fuego, amigo. Por aquí ponemos todo y nos movemos. Venga,
Yo creo que este combate lo vamos a ganar holgadamente, no deberíamos tener muchos problemas. Will utiliza el alentar. Y entre que tenemos la retaguardia enemiga y superioridad numérica aplastante, deberíamos ganar holgadamente. Por aquí tenemos estos lanceros preparados para moverse. Vamos a ponerlos por aquí. Ya que vamos a tener que escoltar la caravana, vamos a prepararnos por las zonas donde vamos a tener que moverla. Por aquí vosotros quedaos ya por donde está la propia caravana. Por aquí cargad contra los arqueros rápidamente. Y uno de vosotros que coja esas armaduras. O que no las coja nadie hasta que acabéis de combatir, no me importa. Bien, vosotros moveos también. Colocaos por aquí. Son arqueros, no deberíamos tener muchos problemas. Aunque es verdad que hemos tenido varias bajas. Matad a los dos que quedan, queda uno. Esta para ti, esta para ti. Bueno, pues las dos para el otro. Avariciosos. La caravana parece que ya se mueve. Vosotros todos venid hasta aquí, vamos a reponer números. Los Uscarles y los arqueros pueden encargarse de proteger esta caravana. Y tan pronto podamos vamos a mejorar a los arqueros quizás. O a los portaescudos, bueno, ya veremos. Defensiva vosotros. A ver si tengo alguno más que quiera subir de nivel. No tiene pinta, la mayoría ya los he subido en el pasado. Correcto. Y ahora mismo ya estamos produciendo muy bien todos los recursos. Tenemos que llegar con la caravana hasta Leofric. Bueno, hasta aquí. Bien, todo mi grupo 4 que se venga para aquí. Para aquí atrás. Y vamos a reponer números y a descansar. Pues vamos a dárselo aquí, a los portaescudos, que son los que van a tanquear el combate y necesito que estén bien entrenados. Hasta que tengan las armaduras mejoradas no pueden reponer números. Y ya las tienen. Perfecto. ¿Por dónde va la caravana? No lo sé, ya la he perdido de vista, así que nos vamos a mover. Vamos a ir poco a poco. Pero nos movemos. De hecho vamos a... Mira, está aquí ya, perfecto. Parece que fue después por arriba. I appreciate your help, Wilbur. This will provide food for many days. Enemies are coming. Vamos para dentro de la fortaleza, rápido. Antes de que nos pillen por el flanco o por donde o por la retaguardia. Corred. Vale, pues nos pillarían por la retaguardia, no. Bueno, porque vamos a huir. Van a intentar quemar casas o lo que sea. Nosotros vamos a intentar tanquear por estas zonas. Vamos a meternos aquí, arqueros por aquí, colocaos en esta posición elevada, vosotros también, quizá las posiciones elevadas, rápido. Los lanceros que usen el muro de lanzas, rapidísimo. Y el objetivo nuestro es proteger la base. Segunda línea para estos portaescudos, los arqueros que disparen a diestro y siniestro. Berserkers también por aquí. Y vamos a dejar el resto de unidades por ahora en retaguardia. Por aquí vamos a mejorar estos arqueros. Nada, mis arqueros se lo comen todo. Otra salva y están muertos. Perfecto, buen trabajo. Que envíen a cuantos quieran, que nos los comeremos a todos. Arqueros, disparad. Además intentan entrar cuerpo a cuerpo. Portaescudos al combate. Pues ya está, han muerto. Atrás. Que sigan viniendo cuantos quieran. Aquí vamos a aguantar perfectamente. Entre que tenemos muros, tenemos muchísimas tropas. Wilbur, vente por aquí por si haces falta con el alentar. Aunque no deberíamos tener problemas. Berserkers, cargad. Wilbur, carga tú también y utiliza alentar. Venga, tan pronto lleguen esos lanceros utilizaremos a los portaescudos. Adelante. Tienen que cargar colina arriba, yo tengo toda la ventaja, vamos a enviar todas mis tropas de cuerpo a cuerpo al combate. Mis arqueros han mejorado, vamos a meterles puntería mejorada. Todavía tienen arqueros que pueden ser un problema.
o no, porque estamos diezmándolos desde lejos. De hecho, la mayoría de unidades ya ni siquiera llegan gracias a mis arqueros y a las torres, que no están yendo por ellas por algún extraño motivo. Venga, acabad con todos ellos. Tan pronto la línea de infantería caiga, saldremos con todo mi ejército a por los arqueros. Estamos siendo muy contundentes. Utilizamos el alentar otra vez. En este escenario de superioridad numérica tan bestia, el alentar va a ser descomunal. Ahora se ponen a quemar una casa, así de gratis. Vamos allá, cargamos, cargamos, cargamos con todo. Salid como si fuerais una horda. Adelante, matadlos a todos. Perfecto, buen trabajo. Recuperamos posiciones, por si acaso vienen más. Pues sí, quedan enemigos. No sé dónde, pero quedan enemigos. Vamos a retroceder. Aquí están. A por ellos. Nah, vamos a por ellos directamente. Mis arqueros que... Uf, aún quedan enemigos, ¿eh? Bilbo, retírate. Wilbur, retírate y descansa. Mis arqueros, si pueden disparar a los arqueros enemigos, perfecto. Correcto. De eso se trata. Mis lanceros, que utilicen esa llamada a las armas para potenciar al resto de aliados. Queda un arquero, matadlo. Perfecto. Buen trabajo. Pues con esto hemos completado el capítulo, los suministros están asegurados. Y con esta victoria yo me despido, no sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo y ya nos vemos en la próxima.